Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Muy buena noche, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Acción Positiva y gracias por seguir acá con nosotros tratando de contribuir a Guatemala, aportando ideas, tratando temas coyunturales de gran trascendencia para lo que es la vida nacional. Hoy y mañana, porque no tenemos que visualizar lo que pasa hoy sin dejar de ver lo que tiene efecto sobre el futuro de Guatemala como un Estado de derecho, como un país que lo que busca es el bienestar de todos los ciudadanos. Tengo el gusto de presentar a mi invitado esta noche, como es el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, don Julio. Muchas gracias, Francis. De verdad, es un verdadero gusto y un placer estar contigo en Acción Positiva. Pues el licenciado Rivera Clavería tiene una trayectoria conocida en el organismo judicial, en el Ministerio Público, en el Ministerio de Gobernación y una participación muy activa dentro del análisis político, dentro del comentario que hacemos como ciudadanos para aportar constantemente a que haya ideas, a que haya claridad, a que haya conocimiento. Y pues mantenemos una constante comunicación con el licenciado Rivera, leo sus publicaciones y dentro de ellas hay una reciente, Julio, que tiene que ver con el tema que nos ha venido tocando todos estos días, todos estos meses, diría yo, incluso podríamos decir años, porque está relacionado con la elección de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia, de las salas de apelaciones, etcétera, con el sistema del sector justicia que se vio retrasado más de un año y medio por diferente tipo de procesos. Pero finalmente se completa y ya tenemos una Corte de Constitucionalidad, Julio. ¿Cómo visualizas el hecho de que al fin tenemos hoy una Corte de Constitucionalidad? Pues vea, yo creo que efectivamente lo más importante es que se cumplió con lo que la ley establece. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero al final es la ley y hay que cumplir exactamente con los procedimientos que la ley y la propia constitución política del país exigen. El problema de la crisis profunda que está viviendo el sector justicia en Guatemala tiene sus orígenes con el autogolpe de Serrano Elías. En la constitución política de 1991, con esa reforma, se plantearon dos temas que yo creo que son los que hoy se empiezan a darse cuenta que fue un error de fondo. La Instancia Nacional de Consenso propuso en esa época que la presidencia del organismo judicial fuera rotativa y que se incrementara a 13 el número de magistrados y que efectivamente también surgieran las comisiones de postulación. El problema es que nadie midió las consecuencias y hoy tú tienes un organismo judicial que efectivamente no se terminan los programas, ni los proyectos, ni las propuestas, porque es tomando posesión un presidente y empieza una lucha eterna para ver quién va a ser el próximo presidente del organismo judicial. Y en el tema de las comisiones de postulación, pues todos creímos, o por lo menos eso figuramos, que efectivamente no se iban a corromper, porque les toca de alguna manera seleccionar a los mejores dentro de las propuestas para la Corte Suprema de Justicia, magistrados de sala, Corte de Constitucionalidad, fiscal general, director de la defensa pública. Por lo tanto, eso fue lo que se pensó. No quiere decir que todas las universidades, desde luego, estén complicadas como lo está la San Carlos y las universidades de cartón que efectivamente solo aparecieron para estos eventos electorales. Y entonces, yo creo que la crisis que hay hoy por hoy, Francis, es profunda en el sistema de justicia. Y solo te quiero dejar una pequeña reflexión. Hay que tomar en cuenta que el sistema de justicia es la base sobre la cual se asienta la democracia, como tú muy bien lo dijiste al inicio de esta charla. Muchísimas gracias, Julio, por esta introducción que nos
nos pone pues realmente dentro del escenario de lo que está sucediendo. En el último artículo que tú nos compartiste, por ejemplo, se leía que evaluaciones internacionales como el índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial en el 2016, imagínate, nos ubicaba en el puesto 97 de 113 países evaluados. Es decir, en el 2016, no más 4 años atrás, porque realmente es poco, porque todo este proceso se ha prolongado, pero básicamente estamos muy mal evaluados. Y esto, yo creo que en vez de mejorar, creo que empeoró, porque ahora este índice seguramente nos coloca mucho peor. Entonces, cuando hablamos nosotros de que tenemos que modificar, por ejemplo, mencionamos las universidades, y como bien señalas, pues se comenta, se dice, se establece que muchas facultades de derecho solo existen para participar en las comisiones de postulación. Así es. Pero bueno, todo esto es lo que la ley nos pone. Cuando hablas tú también de que lo que se requiere es una reforma constitucional para modificar ese sistema de elección. ¿Cuáles son precisamente esos cambios constitucionales que deberían hacerse para que no nos pase lo mismo de siempre? Yo creo, Francis, que fue un error la reforma constitucional de 1991. Pero como del pasado no se vive y tenemos que dibujar el futuro, yo creo que una reforma constitucional debería de plantearse, en primer lugar, buscando la eficiencia y la eficacia del sector justicia, porque también tenemos graves problemas al interno, tanto del organismo judicial como de la propia Fiscalía General de la Nación, de la propia Corte de Constitucionalidad y a la Defensa Pública, que no cumplen exactamente con los objetivos y la misión que tienen conforme la ley. Creo que esa reforma constitucional debería plantearse sobre la base, primero, de que efectivamente la presidencia del organismo judicial no sea rotativa, que se elija un presidente por 2 años y medio o por los 5 años, dependiendo de la temporalidad en la que van a estar, que yo creo que debería de ser mínimo 10 años. Esto aleja a los políticos y aleja a los grupos paralelos de la intención de pretender seguir manoseando el sector justicia. Los aleja totalmente porque una elección que se da cada 10 años ya no va a permitir que, con el caso de la Universidad de San Carlos, de la cual yo vengo, efectivamente se dediquen a los eventos electorales y no a la academia, que fue lo que sucedió. Entonces, primero la temporalidad. Digamos 10 años, magistrados de la Suprema, magistrados de salas, jueces, magistrado de Corte de Constitucionalidad, fiscal general, pues está bien por 5 años, y la Defensa Pública por 5 años o por 8 años, yo no sé. Buscar una alternativa, en primer lugar. En segundo lugar, eliminar las comisiones de postulación y buscar nuevos mecanismos de selección. Y que la elección de los magistrados a los magistrados al organismo judicial, a la Corte de Constitucionalidad, sean hechas en el Congreso por sorteo. Todos tienen las mismas calidades y las mismas cualidades. Entonces, de los 13 podés elegir de los 32 podés elegir 13, cualquiera que por sorteo llegue, porque efectivamente tienen las mismas capacidades y las mismas cualidades. Creo que eso sería para poder iniciar un proceso verdaderamente de cambio. Reformar la ley de la carrera judicial para que efectivamente esta dependa directamente de la Corte Suprema de Justicia, pero que también se le den absolutamente toda la logística, los recursos y las herramientas para que puedan evaluar el desempeño de jueces y magistrados de sala. Eso es fundamental. De otra manera, ya no vamos a estar en el puesto 90, vamos a estar en el puesto posiblemente 110, 112, al paso que vamos. Y creo que eso es lo que hay que evitar a toda costa. Yo sé que es un tema muy difícil con un Congreso como el actual. Lo veo muy, muy complicado. Pero creo que hay que
hacer las propuestas para que efectivamente los guatemaltecos tomemos conciencia de la importancia de hacer cambios de fondo, Francis. Ya no se puede permitir seguir haciendo lo mismo, porque lo mismo ha dado pésimos resultados en el país y está más que comprobado. Muchísimas gracias, Julio. Me voy a referir, por ejemplo, a lo que hablamos de la temporalidad, de que el presidente de la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, dura un año, luego empieza el cabildeo inmediatamente y vemos que a veces pasan meses sin definirlo. Y otra cosa, por ejemplo, ahorita ya salió publicado y entonces ya empiezan a decir, bueno, este presidente va a tocar en este periodo. Por ejemplo, ya sabemos quién va a estar cuando sea el proceso electoral. Entonces todos empiezan a elucubrar que si va a actuar en una forma, que si va a actuar en la otra. Y como dices tú, la politización de la justicia. Y dicen que cuando la política entra, la justicia sale por la ventana. Y obviamente eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Pero, por ejemplo, también cuando hablamos de las características que deben de tener los candidatos, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, también existe una gran controversia sobre el tema de la idoneidad. ¿Cómo se define la idoneidad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes no son? Y por lo tanto es que pues hay sectores en favor de unos, sectores en contra de los otros, nunca como que nos ponemos de acuerdo, pero al final tenemos una Corte de Constitucionalidad. Yo sí creo, como tú bien señalas, que los periodos debían de ser más largos definitivamente para evitar este jueguito de favores, ese banquito de favores que solo viene a destruirnos. Por ejemplo, en el sistema norteamericano, cuando se elige a un justice, a un juez de la Corte Suprema de Justicia, son vitalicios. Así es. Eso sería lo ideal, ¿no crees tú? Pues podría ser. Yo creo que, mira, yo soy de un criterio. Yo conozco en Guatemala juristas del más alto nivel, de verdad, del más alto nivel. Creo que cuando se llame a una reforma constitucional, esta es la gente que tiene que ser convocada. Y revisar modelos de otros países que puedan ser funcionales en el país, tomando en cuenta las características de multipluralidad, de multiculturalidad, etcétera, que en Guatemala es una realidad innegable, y creo que hay que tomarlo muy en cuenta. Por lo tanto, yo sí creo que hay los juristas, los mejores juristas que hay en Guatemala van a involucrarse si se les convoca, y creo que podría hacerse algo muy importante para los años venideros. Mira, yo me recuerdo de 1985 cuando el doctor Edmundo Vázquez Martínez tomó posesión de la Corte Suprema de Justicia. Todo un jurista. Y la Corte Suprema de Justicia ha venido de más a menos, como la propia Corte de Constitucionalidad o como el propio Ministerio Público, es decir, porque efectivamente el esfuerzo que están haciendo no es suficiente para replantear todo este sistema que está sumamente corrompido y está muy debilitado. Y aquí hay algo que yo creo que es importante, Francis, mencionarlo. Es que aquí hay grupos de interés. Aquí unos achacan a los otros ser la punta de lanza de la corrupción y los otros pareciera ser que son los buenos de la película. Eso no es cierto. Eso es falso. En tanto con la gente del centro derecha o de la gente del centro izquierda que toman agendas para proponer a sus gentes a los organismos de justicia del país, lo hacen con intereses muy específicos y lo sabemos absolutamente todos. Y eso es precisamente lo que hay que evitar. Ahí tienen que llegar juristas, tiene que llegar gente para la cual la Constitución y las leyes del país son lo más importante y son la base fundamental sobre la cual rigen su forma de pensar y sus resoluciones, no sobre la base de agendas políticas de grupos o presiones internacionales, que también se ha visto. Yo ahí coincido completamente contigo, porque y ahí es lo que hay que reformar, porque pues en un año o en 5 años
los que quieren reelegirse, por ejemplo, tratan de quedar bien con quienes los pueden elegir. Es En el correcto. caso de los Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno de estos justices es nombrado, aunque sea, por ejemplo, el presidente Trump nombró a una jueza antes de retirarse en medio de una controversia. Pero esta persona ya no tiene un lazo o un compromiso con el presidente Trump porque es nombrada vitaliciamente. Y lo mismo debería ser acá. Pero aquí cada 5 años se están cabildeando de nuevo porque se quieren reelegir, porque, en fin, etcétera. Ese cambio sería fundamental. Luego, yo sí creo que, por ejemplo, el Consejo Superior Universitario que participa en esta elección, yo, de acuerdo contigo, debería estar dedicado a la academia. Ya vimos todo lo que ha pasado en esta elección. El señor rector, pues, está enfrentando proceso legal, un ex rector también, lo que nos dice, miren, aquí toda esta cuestión se ha politizado y nos desvía a nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, de la cual yo también soy orgullosamente graduado, nos quita realmente de donde debería estar, ¿verdad? Así que yo creo que esos cambios sí son bien importantes, Julio. Y yo creo que en el tema de la Universidad de San Carlos, Tomás, tocaste un tema de fondo. Yo creo que la Universidad de San Carlos necesita, pero necesita de urgencia nacional un replanteamiento de fondo. La universidad tiene que tomar un papel preponderante en la academia, como todas las universidades populares del mundo. Tiene que tomar y retomar el papel que le corresponde en la sociedad guatemalteca. Y creo que en ese sentido le haríamos mucho bien si logramos sacar a la Universidad de San Carlos de todas esas comisiones y puestos en los que participa, que no se beneficia en absolutamente nada, y lo único que se ha logrado hacer al interno de la propia universidad es llevar mafias y corrupción. Y eso es una realidad innegable. Es por eso que también la reforma debería de llegar a la Universidad de San Carlos, no para tocar el tema de su autonomía, eso nunca, debe ser respetada su autonomía, pero sí la forma de su organización que data del siglo XIX. No puede ser posible. Estamos en el siglo XXI y es otra cosa. Y ahí sí entonces pensar en que la academia debe ser parte esencial de la Universidad de San Carlos. Y regresando al tema de la justicia, yo comparto tu criterio. Yo creo que en Guatemala pues no lo podríamos hacer tal vez vitalicio, pero estamos pensando en 12 años, 15 años y hacer los relevos cada 7 años y medio o cada 8 años. Yo no sé, buscar una alternativa que impida precisamente que la academia se politice, que impida que los partidos políticos decidan quién va, quién no va, porque debería de ser por sorteo, como te lo dije. Y por último, que los grupos paralelos tampoco, o las mafias, mejor dicho, no tengan ninguna participación en el tema de la justicia. La justicia sirve efectivamente para que los pueblos se desarrollen, Francis. Cualquier país medianamente desarrollado tiene un sistema de justicia sumamente fortalecido. Gracias, Julio. Incluso, por ejemplo, vemos que otro de los electores de este proceso, la presidencia de la República, hemos visto públicamente un enfrentamiento, porque es un enfrentamiento entre los puntos de vista del señor presidente y del señor vicepresidente, en los cuales estamos viendo que se señala que no se siguió el debido proceso. Por otro lado, la contraparte dice que sí, pero pues todo un proceso contaminado por intereses que están muy abajo de lo que es el interés principal de la patria. Yo pienso que cuando un juez llega a ser nombrado, prácticamente debería tener la libertad de aplicar la justicia pronta, cumplida y objetiva, ¿verdad, Julio? Sin dejar de servir a intereses que realmente los comprometen al llegar ahí a que le sirvan a un lado o al otro. Y mientras exista esta presión de que hay quien lo elige y a quien le debe el haber sido electo en un momento determinado y que puede ser valioso para ser reelecto, pues eso obviamente lo complica, ¿verdad, Julio? Fíjate que yo estaba leyendo un libro muy recientemente que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Yo te lo voy a poner ahí, que es de Steven Levinsky y de Daniel Siblat. Y ellos hablan de ese Estado de Derecho. Uno de los pilares fundamentales es una justicia objetiva,
independiente, no sujeta a ninguno de los otros poderes del Estado. Mientras más se corrompe, mientras más se debilita el pilar justicia en un Estado de Derecho, pasa lo que nos está pasando en Guatemala, ¿no crees tú? Así es, y tú lo dijiste, mira, te voy a poner el mismo ejemplo que tú dijiste. El presidente Trump elige a una juez, una magistrada para la Corte Suprema de Justicia norteamericana, que le parecía correcta, la aprueba el Congreso, el Senado, y esa señora se desliga del presidente Trump. Ella es una profesional del derecho, ella cumple con responder a los intereses del país conforme la justicia lo demanda. Y eso es lo que debería de suceder en Guatemala. Pero en Guatemala, como tenés que reelegir cada 5 años, entonces todo mundo lo que trata es de quedar bien con las autoridades o con los grupos paralelos que son los que financian las campañas previas para que efectivamente puedan reelegirse. Por lo tanto, yo sí creo que efectivamente cuando se tiene una justicia lo suficientemente fuerte y se puede aplicar la ley conforme el ordenamiento político, el ordenamiento jurídico de un país, los países pueden salir adelante y se pueden desarrollar. Pero lo que tenemos que detener es esta crisis profunda que cada vez se acelera más y nos puede llevar a momentos muy difíciles. Yo creo que aunque la elección se cumplieron con todos los requisitos que la ley exige, y yo estoy completamente de acuerdo en eso, creo que es importante hacer una revisión de fondo para que lleguen los mejores, Francis. Para que efectivamente a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensa Pública, a la Magistratura de Sala, lleguen los mejores. Y se puede. Yo estoy convencido de que simplemente es la voluntad política, primero de los señores diputados. Recuérdate que al final una reforma constitucional depende de ellos. No sé si este momento será el adecuado, pero lo importante es la exigencia del pueblo organizado para que efectivamente vaya una reforma constitucional, pero no sobre la base de una agenda previa de un grupo o de otro, sino sobre la base de una agenda de país, que es a lo que aspiramos la gran mayoría de guatemaltecos. Bueno, y como tú lo mencionas muy bien, en Guatemala existen juristas de gran calidad, sí. Los hemos tenido en el pasado, sí. Existen actualmente. Claro que muchos de estos juristas de gran capacidad pudieran verse cohibidos o pudieran verse, no quiero participar, porque pues hay tantas aguas sucias, tantas movidas, etcétera, que no quisieran ellos exponerse a estar en ello. Como que aquí se pregunta uno qué es primero, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Porque participar personas capaces, honestas, idóneas, con un sistema de elección tan pervertido, no se van a querer atrever a hacerlo. Entonces, ¿qué va primero? ¿Qué cambiamos primero, un sistema o el otro? Porque mientras no cambie el sistema de elección, muchos no van a querer participar, Julio. Pero yo creo que podemos cambiar ese sistema de elección. Mira, yo insisto, si el pueblo exige que efectivamente vayamos a una reforma constitucional que sea una agenda de país, que no sea una agenda de grupitos ni que representen intereses de transnacionales o otros que forman intereses particulares en Guatemala, creo yo que el país se puede lograr una reforma que beneficie al país. Y yo estoy seguro que esta es una de las salidas, porque efectivamente nadie en el mundo va a venir a invertir en un país en donde la justicia simple y sencillamente se regatea, se compra, no se aplica. Ahora, cuando hablas de una reforma constitucional, ¿esta es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, Julio, o puede reformarse en un proceso ordinario? Hay dos mecanismos. Yo hablaba con unos constitucionalistas y ellos me explicaban, uno, ir a través del Congreso a hacer una reforma con mayoría calificada, con los 107 votos y después una consulta popular, que creo que sería un mecanismo, pero en el que tenés que lograr grandes acuerdos
interpartidarios y políticos en el Congreso de la República, que en este momento no es tan fácil. Lo veo un poco difícil. Y el otro me decía que el mecanismo podría ser que efectivamente a través de decretos legislativos se pudiera mejorar, por ejemplo, la evaluación de desempeño de los magistrados de sala, para que participen única y exclusivamente aquellos que tengan un buen desempeño durante estos 5 años. Y quienes no se quieren sujetar al desempeño, pues simple y sencillamente no participarán. Esta es una. Segundo, porque el tema de la Corte de Suprema de Justicia es que es un tema político, pero también se puede seleccionar por sorteo. Por sorteo. Yo estoy del criterio de que de 32 aspirantes que tenés para seleccionar 13, los puedes hacer perfectamente por sorteo porque todos tienen las mismas capacidades y las mismas cualidades. Lo que sucede es que hay muchos intereses. Y ahí y lo mismo, revisar las comisiones de postulación. Creo que el papel preponderante que se le ha dado a la Universidad de San Carlos no es lo correcto, porque ha destrozado la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. La ha destrozado, así como te lo digo, porque se han olvidado de la academia, los funcionarios de esa facultad, y se han dedicado a la parte política, que no es lo correcto. Entonces creo que hay que revisar cómo se integrarían las comisiones de postulación con universidades, tampoco de cartón, sino que con las universidades que tenemos, que son representativas del estudiantado y del país, y que tienen un nivel que efectivamente es reconocido en lo nacional y en lo internacional. Por lo tanto, yo me inclino por esa línea. Desde luego, la otra parte es la evaluación de desempeño, como te lo digo. Creo que resulta interesante. Muchísimas gracias, Julio. Pues vamos a tener que ir ya terminando este programa por razones de tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado. Coincidimos totalmente en nuestra dicción de acción positiva contigo, de que es necesario primero un Estado de Derecho cimentado en un sistema de justicia que verdaderamente esté contando dentro de ella con hombres idóneos, justos, capacitados y preparados, que tengan como primer objetivo cumplir con la justicia para el bien de Guatemala, que se separen de estas corrientes que los empujan y que los obligan a negociar constantemente, y que puedan tener la capacidad de actuar con capacidad y con objetividad. Eso lo consideramos totalmente necesario. Tenemos que repetir las palabras de Luis Donaldo Colosio cuando decía: México es un pueblo sediento de justicia, pues Guatemala es un pueblo sediento de justicia pronta y cumplida. Y a través de una reforma que es necesaria, pues debemos de cambiar esas leyes para que logremos tener esa estabilidad jurídica tan fundamental para el desarrollo. Obviamente requiere una vocación política de los señores diputados, la cual tenemos que ser suficientemente fuertes como sociedad civil para motivarla y lograrla. Julio, hoy nos vamos a tener que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por todo lo que nos has compartido. Gracias a ti, Francis. Gracias por haber estado con nosotros en Acción Positiva, y nos vemos entonces la próxima semana con más temas importantes para Guatemala. Gracias, licenciado Julio Rivera Clavería, y gracias a ustedes que nos han acompañado. Feliz noche con Acción Positiva. Del partillano, muerto por la libertad. Cuesta el fiore del partillano, morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.